Muy buenos días, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén bien en el día de hoy. Ya como pudieron ver, ya son las 6 y 30 de la mañana y por aquí tengo agüita caliente, por ahí tengo la habichuelita y por ahí tengo la sartén puesta que voy a estar haciendo el almuerzo para que mi esposo pueda llevar a trabajo. ¿Y ustedes cómo han amanecido hoy? Espero que hayan amanecido excelentemente bien, porque nosotros por aquí amanecemos muy bien. Feliz inicio de semana. Bueno, nos vemos al rato. Ya Dylan se levantó súper temprano el día de hoy. Dylan siempre se levanta temprano, se levantó conmigo. Miren el sol, cómo se alcanza a ver desde la ventana. El sol está radiante, señores. Ya a esta hora ya está arribando a las 7 de la mañana y miren el sol. Ya por ahí tengo mi arrocito puesto. Voy a esperar que se seque para estarlo tapando. Y ya tengo la bichuelita por allí puesta también y ahorita estaré haciendo lo que es la compañía. Bueno, mi gente linda, como pueden ver, ya el almuerzo estuvo ya hecho. Ahí tengo yo lo que es el arroz, le puse un poquito de concón que a mi esposo le gusta. Lo voy a estar tapando para entrárselo en su lonchera para que se lo lleve al trabajo. Y por el otro lado tengo una ensalada de tomate, pepino y aguacate. Los pepinos están abajo, por eso no se notan. Y por aquí tengo lo que es la habichuela. Voy a estar tapándolo todo para que él se lo vaya a llevar. Y lo que le hice de compañía fue una tuna, que él me dijo que quería comer tuna, pues le hice esa tunita que se ve riquísima. Bueno, mi gente linda, después que terminé de hacer el almuerzo para que mi esposo lleve para el trabajo, estuve ahora mismo haciéndole una avena a los niños. A Dios y a Dylan le encanta la avena. Y aquí le estoy haciendo ya su respectiva avena para que ellos se desayunen. Y yo también tomarme una tacita de avena. Pues sin más preámbulo, como es el maestro cubano, nos vemos al rato. ¡Solta ya! Por aquí grabándoles un nuevo videito en el día de hoy. Hoy es lunes, 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 lunes. Me levanté súper temprano hoy, ya preparé el lunch. Bueno, hace rato que lo preparé porque ya mi esposo hasta se fue para el trabajo. Preparé el lunch para mi esposo, le preparé desayuno a los niños y ahora me preparé un desayuno para mí. Vamos a desayunar ahora, o sea, yo voy a desayunar ahora porque ya Dylan se bebió su avena. ¿Y ustedes cómo le fue su fin de semana? ¿Qué tal le fue? Espero que le haya ido muy bien. A mí me fue súper bien porque estuve aquí en casita. Y, no fui a la iglesia porque estaba lloviendo. Y para qué andamos en este hermoso día de hoy. Ahora me voy a desayunar. Si ustedes quieren desayunar conmigo, quieren ver qué fue lo que yo preparé. Bueno, quédense ahí. Vamos a buscar el desayuno hasta la cocina. Vamos a buscar el desayuno. Ayer hice muchísimas cositas aquí. Me preparé un pancito riquísimo, señores. Miren. Un pancito con aguacate, ya le pegué la primera mordida. Así se ve. Le puse sal y un poquito de aceite de té. Vamos a llevárnoslo para allí para estar comiendo pancito. Dylan ya está despierto. Dios y la que está durmiendo. Voy a poner aquí. Uf, pero qué sol. Anoche llovió bastante.
Ahorita le voy a mostrar un pequeño cambio que yo hice aquí. Estuve cambiando los muebles de lugar. Estuve cambiando los muebles de lugar. Como que moví el grande por un lado y el otro por un lado porque ya mis ojos estaban cansados. Le voy a mostrar ahora más o menos. Mira. Ahora están así como estaban anteriormente, como estaban antes. Así se ve. Así se ve. Miren mi juguito de mango donde yo lo llevo. Pero ahorita le muestro más detalladamente. Le pongo la cámara de atrás y le muestro. Miren mi juguito de mango aquí. ¿A dónde van conmigo? Vamos a desayunar aquí por esta ventana. ¿Tá? Ay, me voy a cerrar un poquito porque de verdad cónchale. Y está oscuro, pero no sé. La cierro y se pone oscuro. La abro. Ay, pero casi tumbo el cuadro. Vamos. Entonces, ay, un toto cojín aquí. Déjame llevar este cojín para allá. Ponerlo aquí en este sofá. Sí. Es el cambio que estuve haciendo, miren. Más o menos así. Más o menos así se ve. Así se ve. Déjame moverlo. Para que ustedes vean cómo estaba antes. Lo único que la mesita que tenía allí, que tenía cojines, que se podían sentar, la puse de mesa y le puse la lámpara. Me mostraré, le puse la lámpara. La lamparita blanca. Miren aquí donde yo la puse. Aquí está la lamparita. La botella con las hojitas, con las hojas de Adán, la canasta. Con cojines. Y allá arriba quité la bicicleta. Allá arriba, miren, puse la bicicleta y quité la canasta. No sé si lo puedan ver ahí. Sí, creo que lo puedan ver ahí. Allá arriba, miren. Así está el pequeño cambio que yo hice. Bueno, sin más preámbulo, como dice mi profesor cubano, me voy a desayunar porque tengo mucha hambre. Baja de ahí, mira saltando arriba de la cama. Ve, mami. ¿Tú viste cómo te doblaste el pie? Déjame ya bajar de ahí, con una saltadera encima de la cama. Vine para que arregle esa cama. Vete para allí, deja eso, Dios, y por favor. Dylan, ven, vamos a ponerte a hacer pipí. Ven. Ven a ponerte para que haga pipí. Para que no haga pipí en el pantalón. Ya la tarde. Ven, papi. Yo voy a meter la basura. Voy a la basura. Sí, mami, voy a echar la basura en el zapato. La voy a echar. Oh, señor, Dylan hoy está con su pantaloncillo. Mira. ¿Qué es eso, papi? De quita. Enseñándole los muñequitos. Y tiene la boca sucia de galleta. Tiene la boquita sucia de galleta. Ahí lo llevo, que lo voy a poner a hacer pipí. Porque le estoy por quitar los pañales. Ven, papi. Deme un segundo. Ven, ven para acá. Uy, siento la cara como tan pegajosa. De la calor. Pero súper. Pegajosa, me la siento. Por aquí tengo una como una espinita. Sí, tengo. Oh, me duele, me dolió. Me dolió mucho. ¡Dila! Venga. Estoy hoy pasando el desierto a pie con Dila. Hoy lo ha dejado yo el día entero en pantaloncillo. Dylan me hace pipí en el piso. Pipí por aquí, pipí por allá, pipí por aquí, pipí por allá. Y le pongo el inodoro en un lugar donde él debe de ir para hacer, pero no. A veces hacen el inodoro, hace una vez en el inodoro, dos veces. Hace más veces en el piso que en el inodoro. Dios mío, pero para mí ha sido más difícil tratar de quitarle los pañales a Dylan, que Dios sí fue más fácil. A Dios sí fue más fácil. Pero Dylan a veces va y hacen el inodoro, a veces hacen el. Es como que se le olvida, no sé. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir con la lucha hasta ver si él deja los pañales, porque ya él tiene 2 años y meses. Entonces ya hay que ir quitándole sus pañales ya. De día, por lo menos para ponérselo de noche para dormir. Hola. La gente linda no quiere venir contigo. Míralo, dije saludando, dije hola, mira la gente linda. Míralo.
Mira, enseñando el cepillo. ¿Dónde tú hiciste pipí? Tú no hiciste en el inodoro nada. La gente linda no le gusta que hablen mentiras. Yo... ¿Dónde tú hiciste en el inodoro? Ay. Miren, estoy aquí. Tengo la ventana de mi cuarto cerrada. Y tengo la cama pelada porque voy a quitar la sábana. Voy a quitar la sábana y le voy a poner una sábana limpia. Y a pasarle un trapito aquí a una limpiadita leve que le voy a hacer. Porque como que hoy no tengo tanta energía como para limpiar así como tan profundo. Pero el baño sí lo voy a lavar bien. Yo este baño de aquí adelante yo lo lavé anoche. Ayer era domingo. Di una limpiadita, pero a la sala le voy a pasar un trapito. Otra vez, ahorita limpié, que Dylan hizo un poquito de pipí y lo limpié esa área, pero ahora hay que estar limpiando cada rato. Entonces ahora aquí le voy a dar una limpiadita y a pasarle el pasillito de la sala y ya más nada. ¿Y ustedes qué andan? Miren, me hice una colita. Me hice una colita como doble, como para acá. Así como, me lo eché un chin para acá. Ay, qué colita ni más chiquita, Dios mío. Me peiné. ¿Y ustedes en qué andan? Vamos a ver si colamos un café y si a ver si puedo compartir el café con ustedes ahorita. Porque hoy no he tomado nada de café. Nada, nada. Dylan, deja eso, papi. No desarregle la cama. Ay, Dios, ahí está Dylan desarreglando. Ay, ya me está como cogiendo la manía de estar apoyándome la cara. Adiós. Dedito, nada, nada. Sí, porque a veces se me coge ahí me quedo. Ahí me quedo. Cuando viene a ver, me hago un lío ahí. Ahí que... Y ahí me quedo. Y ustedes, díganme, ¿en qué están? Dylan no ha dormido esta tarde, ni Dios sí tampoco. Bueno, me imagino que ya a las 7 de la noche estarán durmiendo. Déjame arreglar mi camita, ya van a ser las 5 de la tarde, mi esposo está casi llegando. Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a agilizar aquí con la limpiadera del baño para poner el café, para cuando mi esposo venga a ver si va a tomar café, porque como él está dejando de tomar café, como le dije, que él está dejando poco a poco de tomar café, pero esta mañana él no bebió café aquí. Si él toma en el trabajo, probablemente no tome del que yo cuele ahorita. Pero de todos modos, lo voy a colar a ver si lo compartimos. Porque últimamente ya yo no estoy compartiendo el café con él. Porque que él a veces dice que sí, a veces que no. Pero no lo quiero estar forzando. Porque si él siente que le está haciendo daño, obviamente no lo voy a estar forzando con el tema del café. Ya ustedes saben, mi gente. Bueno, sin más preámbulo, como decía mi profesor cubano, nos vemos ahorita. Déjame ir a poner el teléfono a cargar, que también se me está descargando, para arreglar la cama y mano a la obra. Me puse una de las colitas que le enseñé ayer. Ayer yo le enseñé, bueno, es que ustedes, ayer yo le grabé un poquito, ayer domingo, porque como estoy atrasada con esos temas de los videos, ayer le grabé un poquito, probablemente lo que yo grabé ayer lo una con lo de hoy lunes. Ay, lo del sábado también, yo creo que el sábado sí tengo unos cuantos clips también que grabé. Lo del sábado, lo del domingo y lo de hoy lunes va todo junto. Entonces le enseñé esa cosita que compré. Miren qué bonita queda. Miren qué bonita. Esos pinchitos, no, esos pinchitos fueron los que yo tenía ya viejo aquí. Me lo puse porque lo nuevo lo tengo guardado porque ni modo, no voy a sacar lo nuevo teniendo. Ay, eso es que todavía está muy bueno. Me encantan ese tipo de colita con esa bolita porque hace como, se nota la diferencia, de verdad que se nota la diferencia. Así me gustan así y tan baratica que salieron. Pero ya ahí no lo están viendo bien, pero en los clips que yo le grabé del domingo, ya ahí ustedes lo van a ver más detalladamente cuando ya yo se lo mostré. Dylan, deja eso. No ven morita que Dylan está ahí desarreglando la cama. Una cama, mira esta cama de Dylan, le cambié yo la colcha ayer. Y está desarreglando. Pero nada. Lo que me da de él es de que hay. Hola. Desde que ve que yo prendo la cámara. Hola. Y cuando tú vas de que dime, Dylan. Y él diciendo su información. Y se pipín y lo. Se pipín en el inodoro. Una sola vez en el inodoro y tres veces en el piso. Así que él está. Una sola vez en el inodoro y tres veces en el piso. Y está dando el informe que hizo. Dylan no es fácil, señora. Dylan no es fácil. Se lo voy a mandar para allá. ¿Cuál de ustedes quiere un niño? Le voy a mandar a Dylan para allá. De que por 3 días. A los 3 días. Yo creo que era a los 2 días me lo están mandando. Al otro día. Bueno, mi gente linda. Toca mostrarles cómo quedó el
cambio que yo estoy haciendo. O sea, que moví los muebles de lugar. No fue que compré unos muebles y que cambié ni nada de eso, sino que los moví de lugar. Ya por ahí le voy a dejar unos cuantos clips. Y por aquí voy a despedir este videito de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Nos vemos. Miren el pequeño cambio que yo estuve haciendo. Bye, bye. Nos vemos en la próxima. Bye. See you tomorrow. Hasta mañana o hasta pasado mañana. Bueno, nos vemos. Bye.